Buenas noches, aquí estamos listos para empezar esta noche una excelente conferencia que nos tienen el doctor Patiño y el doctor Rojas. Vamos a dar 5 minuticos más para que la gente empiece a entrar en nuestra aula. Recuerda que pueden ver esta excelente conferencia de neumococo, qué es lo que está pasando en Colombia, qué es lo que está pasando en el Valle del Cauca, a través de nuestras redes de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Valle del Cauca, ya sea por el Zoom, por el link que les enviaron, o por YouTube. Simplemente ponen YouTube, Sociedad Colombiana de Pediatría, y allá Pediatría Valle, y así nos estaremos conectando. Entonces, en 5 minuticos, daremos inicio a nuestra gran sesión del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, ya vimos los 5 minuticos, ya se han ido reuniendo aquí unos compañeros y le vamos a dar la entrada al doctor Jaime Alberto Patiño. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, también es pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, es infectólogo de la UNAM, del Hospital Infantil de México Federico Gómez,
Tiene una maestría en VIH en la Universidad Rey de Juan Carlos de España y es miembro activo de la Asociación Colombiana de Infectología, de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y es un cofundador de la Red Colombiana que hace el seguimiento del neumococo en Colombia. Y trabaja actualmente en la Fundación Valle del Lili como infectólogo pediatra y es docente de pregrado y posgrado de la Universidad ICESI de la ciudad de Cali. Entonces, para mí es un placer presentar al doctor Patiño, que nos va a dar una excelente y magistral conferencia sobre qué es lo que está pasando en el neumococo en Colombia. Entonces, para mí es muy placentero hoy presentarlos para que no tengamos las estadísticas de otros países, sino la realidad de Colombia. Así que, doctor Patiño, le doy la bienvenida y le recuerdo que esta conferencia va a estar grabada, va a quedar colgada en la página de YouTube de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Valle del Cauca y tenemos varios sitios para que ustedes hagan preguntas en el transcurso de las conferencias, ya sea a través del Zoom, hay un chat, vayan escribiendo ahí sus preguntas o a través de YouTube. Al final, con el doctor Rojas, vamos a hacer una discusión de algunas preguntas. Así que, doctor Patiño, bienvenido. Muy buenas noches a todos, a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Valle del Cauca. Muchas gracias por la invitación esta noche a hablar sobre neumococo. Voy a compartir mi pantalla. Y les pido el favor que me confirmen cuando tengan la presentación. Perfecto, ahí lo vemos perfecto, sí señor. Bueno, gracias por la presentación, doctora Jaramillo. Vamos a iniciar con los conflictos de interés. He recibido pues apoyo de Pfizer y de Merck Sharp & Dohme para asistir a congresos. Actualmente soy investigador de varios protocolos de investigación de medicamentos de MSD y pertenezco a la Asociación Colombiana de Infectología, quien apoya la red Neumocolombia a través de un grant independiente de laboratorios Pfizer. Espérate que ahora no está pasando. Bueno, esta es la agenda del día de hoy que tengo para ustedes. Vamos a hablar inicialmente sobre, no me quiere acá coger el puntero, listo. Entonces vamos a hablar sobre estrategias, generalidades primero, estrategias de vigilancia epidemiológica, estudios de impacto sobre la enfermedad neumocócica, vigilancia que se hace a través del laboratorio o vigilancia centinela, o vigilancia basada en redes, que es básicamente lo que estamos haciendo en la red Neumocolombia. Entonces, empecemos con las generalidades, hablando de cómo son las infecciones pediátricas neumocócicas. Todo empieza desde una portación nasofaríngea. Para que haya primero una infección, tiene que haber una portación nasofaríngea. Si vemos de mayor a menor severidad de la infección, pues vamos a tener la cúspide de la pirámide con meningitis, bacteremia o sepsis o neumonía bacterémica, que es lo que llamamos la enfermedad neumocócica invasiva, y tenemos una enfermedad neumocócica mucosa, que básicamente es la neumonía que no se asocia a bacteremia, y los casos de otitis media y de sinusitis. Eso es de acuerdo a la severidad, pero si vemos también la forma de la pirámide, vemos que son la mayoría de los casos otitis media, menos neumonía y muchos menos casos de meningitis, bacteremia y neumonía bacterémica. Cuando hablamos de qué tenemos a la mano para enfrentar este microorganismo, las vacunas han sido revolucionarias. La primera vacuna que se tiene disponible es una vacuna polisacárida que fue aprobada desde el año 83, que cubre 23 serotipos que están acá descritos. Posteriormente, a partir del año 2000, tenemos las vacunas conjugadas. La primera que apareció fue la 7 valente en el año 2000, que cubre estos 7 serotipos. Y a partir de este modelo de vacuna de 7 valente, se han venido aumentando los serotipos para las vacunas que actualmente tenemos, que fueron aprobadas ambas en el 2009, la
que incluye 10 valencias agregadas a estas 7, 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F y 23F, se agregaron estos tres más, 1, 5 y 7F. Y la PCB13, que además de estos 10 anteriores, agrega 3, 6A y 19A. Estos cambios que se han venido dando han sido a partir de la vigilancia epidemiológica que se ha hecho de neumococo. Hay nuevas vacunas que vienen en desarrollo, todas son conjugadas, y acordémonos que la conjugación es importante para que la respuesta inmunológica en los menores de 2 años sea efectiva. Esta vacuna, que es de 10 valencias, que está desarrollada en la India, pero que deja por fuera estos tres serotipos que estaban incluidos en las anteriores y agrega estos serotipos para, digamos, tratar de tener una cobertura especialmente contra este serotipo que, del cual vamos a hablar más adelante. También hay una vacuna de 15 serotipos que agrega, además de los 13 que ya conocemos, estos dos adicionales, y otra vacuna que está también recientemente aprobada ya para su uso en Estados Unidos, la PCV20, que incluye estos 5 serotipos adicionales. Bueno. Ok, ahora vamos a hablar sobre cuál es el efecto protector triple que tienen las vacunas conjugadas sobre la enfermedad neumocócica. Gracias al doctor Carlos Torre en facilitarnos esta diapositiva. Tenemos que las vacunas nos van a dar mayor inmunidad, nos disminuyen la colonización y nos disminuyen la exposición. Entonces, al generar anticuerpos circulantes va a disminuir la enfermedad por serotipos vacunales, también va a disminuir la adquisición de portación nasofaringe, disminuye el estado de portador, eso hace que también disminuya la colonización y a su vez también disminuya la enfermedad. Y por otro lado, la diseminación de estos serotipos vacunales en forma indirecta hace que haya disminución de exposición y por ende también disminución de la enfermedad. Cuando nosotros vacunamos a estos grupos etarios que son básicamente los lactantes y los, al aplicar las vacunas en este grupo etario, lo que vamos a generar en esos pacientes, en esas edades, en esos niños, mayor inmunidad, disminución de la colonización y de la exposición. Pero también indirectamente vamos a disminuir la exposición tanto de los neonatos, en niños mayores puede afectar tanto la inmunidad, aumentándola, bajando también la colonización y la exposición, y disminuye la exposición en adultos jóvenes, que a su vez son los padres de estos neonatos, y también vamos a ver disminución en la exposición. No sé qué es lo que pasa, que no quiere... Ok, acá, en adultos ya de mayores de 50 años, en adultos de mayores de 80 años y en los pacientes de alto riesgo, que son aquellos que tienen comorbilidades. Entonces, como vemos, vacunar a este grupo etario afecta no solamente la incidencia de este tipo de enfermedades en estas edades, sino afecta indirectamente también a todas las edades. Obviamente, si vacunamos a menos a los adultos mayores y a los de alto riesgo, es muy probable que también tengamos mayor inmunidad en estos grupos etarios mayores y en los de alto riesgo. Bueno, fuera de estas generalidades, hablemos ahora de cuáles son las estrategias que tenemos nosotros para vigilar cómo se comporta el neumococo. Lo primero que vamos a hablar son los estudios de impacto sobre la enfermedad. Miremos la cúspide de esa pirámide que vimos. Entonces, a continuación, tenemos que aclarar cómo ha sido la vacunación en nuestro país. Todo empezó en el año 2006, cuando se incluyó la vacuna que estaba en ese momento disponible, que es la PCV7 para poblaciones especiales o de riesgo. En el 2008 se hizo una universalización en Bogotá y en algunas regiones con mayor proporción de infección respiratoria aguda con esta vacuna, pero a partir del año 2012 se universalizó la vacunación en todo el país con la vacuna PCV10 en los lactantes. No sé por qué no quiere pasar bien. Bueno, ¿qué vemos en cuanto a la incidencia y en cuanto a la letalidad de esta patología desde el año 2009 al 2019? Pues lo que nos debe llamar la atención es que las tasas de incidencia que estaban en 1.19 por 100.000 niños en el 2009, menores de 5 años, llegó a una tasa más baja de 0.51, pero posteriormente hemos visto cómo ha venido aumentando nuevamente. Cuando lo vemos gráficamente,
vemos cómo se ha venido comportando. El descenso se, digamos, se paró y ahora tenemos un nuevo elevación. Y cuando tenemos vigilancia de todos los tipos de, en todas las edades, la meningitis por neumococo, pues realmente no vemos que haya afectado, como quisiéramos, la meningitis por neumococo en todas las edades. Y vemos cómo incluso a partir del año 2014 ha habido un aumento tanto en la incidencia como en la letalidad, que es esta raya roja. Cuando vemos cuáles son los serotipos que están reportados al Instituto Nacional de Salud de causantes de meningitis, de neumococo, vemos cómo hay años que no reportan, pero realmente es a partir del año 2015 que vemos cómo estos serotipos, el 6A, el 19A, se hacen más frecuentes y vemos cómo el 19A sigue a partir del 2016 siendo el serotipo más comúnmente aislado, seguidos del 3, el 6A o puede ser el 6B o incluso el 6C. Y hay otros serotipos que también hay que vigilar porque pues tenemos que mirar qué otra emergencia tenemos pues, viendo en el escenario. Para el año 2019, y al igual que los años anteriores de 2016 para acá, es el 19A el serotipo más común, lo mismo que el 6C en segundo lugar y el 23A en tercer lugar. Bueno, cuando vemos eso en cuanto a la presencia de neumonías, esto es la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda baja en menores de 5 años. Y vemos cómo la tasa de infección respiratoria había venido disminuyendo desde el año 98 cuando se introdujo la vacuna contra Hemophilus influenza. Y lo que nosotros esperábamos, y son los mismos datos que el Ministerio publica, es que a partir de 2012 esta tasa siguiera bajando. Obviamente también con vacuna de influenza, con todas las medidas que se hacen para prevenir mortalidad respiratoria, por infección respiratoria. Pero lo que, en lugar de seguir esta tendencia que era lo que se venía esperando y proyectando, es lo que hemos visto es que la incidencia ha venido en aumento. Entonces, como ha venido en aumento, realmente los números no han sido los esperados y como vemos en el 2018, en lugar de tener 5, tenemos casi 3 veces y así en el 2019 tuvimos 11 y para el 2020, que es un año atípico porque es el año en que inicia la pandemia, la incidencia baja. Baja porque acordémonos que todos los niños estuvieron aislados y eso bajó la incidencia de infección respiratoria de todas las causas. Cuando vemos en este artículo que es publicado recientemente en International Journal of Infectious Diseases, es un artículo que recoge toda la información de 82 hospitales de Bogotá, vemos cómo la introducción de la vacuna 10 valente que se dio a partir del 2011 en los menores de 5 años ayudó a disminuir la incidencia de esta enfermedad. Pero, curiosamente, a partir de ese año, del 2013 en adelante, ha venido en aumento, con también notando el aumento en los mayores de 50 años. Aquí hay un error en la nomenclatura, pero pues ya confirmé los datos y esta es la curva que tienen los menores de 5 años. Y cuando vemos la epidemiología de la enfermedad neumocócica inflamatoria, en menores de 5 años, ya la tasa por 100.000 habitantes veníamos disminuyendo desde la introducción de la vacuna PCV7, siguió disminuyendo en la vacuna de PCV10, pero hemos notado en el último año, 2019, un aumento importante. Ahora hablemos de cómo se hace la vigilancia por laboratorio. Todos conocemos el sistema SIREVA-2. El sistema SIREVA-2 es un sistema que fue creado desde el año 1993 y que está vigilando estreptococo neumonía, hemófilos influenza tipo B y Neisseria meningitidis, que ha tenido ha sido importante para la introducción de vacuna contra hemófilos, de vacuna contra neumococo y del conocimiento del impacto de los serotipos circulantes de Neisseria meningitidis. Y vemos cómo a través de esta vigilancia que se hace de forma en el caso de los meningitis es obligatoria, pero en el caso de las otras enfermedades invasoras es voluntaria. Vemos cómo la incidencia que de las enfermedades causadas por los neumococos incluidos en la vacuna 10 valente han venido disminuyendo a lo largo del tiempo, lo cual habla muy bien de la vacuna PCV10, pero desafortunadamente esto ha generado un reemplazo de serotipos y aquí vemos cómo si nosotros contamos los serotipos incluidos en PCV13, pues básicamente no hemos bajado en forma
significativa, prácticamente no hemos visto ninguna baja. ¿Por qué? Porque básicamente el serotipo 19A es el que en este momento representa más del 50% de todos los serotipos aislados en, como causantes de enfermedad invasora. Para el año 2018, vemos que si contamos todos los serotipos 3, 6A y 19A, el porcentaje que le da de estos tres serotipos es del 63%, son los tres primeros serotipos que están presentes en los menores de 5 años, también están presentes estos en la población de 5 a 14 y en los mayores de 14 años. Siempre el 19A, como ustedes ven, es el serotipo más común. Y si vemos en población general, el 40% de todos los serotipos son incluidos en este grupo. Para el año 2019, el porcentaje no solamente alcanza el 63%, sino sube al 67%. Y aquí sí es importante porque la información permitió tener datos de los mayores de 60 años. Si vemos que el porcentaje es menor, es como la mitad de lo que vemos en niños menores de 5 años, son los tres serotipos los más comunes también en población mayor de 60 años. Y vemos cómo la incidencia en general se ha multiplicado a partir del año 2014, ha venido constantemente en ascenso. ¿Y qué ha pasado en otros países de Latinoamérica? Cuando vemos Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, que son países que para antes del 2016, 2017 venían utilizando tanto Chile como Paraguay vacuna PCV10, Brasil y Colombia son los dos países que en este momento siguen aplicando esta vacuna. Vemos como todos los serotipos incluidos en la vacuna 10 valente, que están en los colores azul y naranja, han disminuido, y ustedes ven que eso se conserva en todos los países, ¿cierto? Pero vemos también un aumento significativo de los serotipos 19A, que es la columna verde, en todos los países, tanto en Brasil, en Chile, en Colombia y en Paraguay. ¿Qué pasó? En estos países, cuando vieron el aumento que ya era notorio, ellos hicieron un cambio en el esquema de vacunación y se pasaron de la PCV10 a la PCV13. Cuando vemos ya por porcentajes de reducción de carga de enfermedad por los serotipos vacunales, nosotros vemos una disminución de todos los 10 serotipos, y para Colombia tenemos el 84.7% de descenso en cuanto a estos 10 serotipos, pero cuando encontramos los datos de los tres serotipos adicionales, todos han sido en aumento, especialmente el serotipo 19A. Y esto es igual tanto en todos los países del área, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, tanto para los serotipos 3 y 19A. Obviamente también hay un aumento de los serotipos no vacunales que también han sido parte responsable del recambio de serotipos. En cuanto a la resistencia, la sensibilidad a penicilina en los menores de 5 años, ustedes ven acá representado, vemos cómo la resistencia en las cepas meningias es alta, incluso puede llegar a ser tan alta como el 70% para el año 2017, y en el caso de las cepas no meningias también hemos visto aumento de las cepas que son de resistencia intermedia y de resistencia como tal, especialmente en el año 2018. En cuanto a la sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxona, también hemos visto un aumento de la resistencia en los aislamientos meningios y una aparición importante de sensibilidad intermedia y también de cepas resistentes, lo cual también es un problema para nosotros como médicos al tener que manejar pacientes que tienen, por ejemplo, neumonía o bacteremia por neumococo. Cuando vemos cuáles son los serotipos que tienden a ser mayor resistencia, el 19A es el que tiene a ser este tipo de resistencia, lo mismo que el serotipo 6C. Hablemos un poquito más de la vigilancia centinela que se realiza en Colombia. Esa vigilancia se hace por iniciativa del Instituto Nacional de Salud, la OPS, la Alcaldía de Bogotá, en el Hospital Pediátrico de la Misericordia, en la Fundación Hospital ONU. Vemos que son muchos países los que son centinela, y en nuestra área, Colombia, que solamente tiene un hospital, es el hospital que más datos aporta de esta vigilancia centinela. Y vemos cómo para el Hospital de la Misericordia, a partir del año 2016, que empezó la vigilancia, siempre ha sido neumococo el agente causal más común,
Obviamente en el 2020 sabemos que hay una disminución de los datos por lo que ya mencioné, seguido de hemófilos influenza. Y cuando vemos esos neumococos, ¿cuáles son los más comunes? Pues vuelve a salir el 19A como el aislamiento más común en 19 de los casos, seguido el serotipo 3, que sabemos que es causante de neumonía necrotizante y complicada. Y por último hablamos de la vigilancia basada en redes. Nosotros tenemos la red Neumocolombia, que la constituyen 17 hospitales de nuestro país. Acá están representados 10 hospitales de Bogotá, 4 del Valle del Cauca, que en los cuales están el Hospital Universitario, la Fundación Club Noel, el Centro Médico Imbanaco y la Fundación Valle del Lili, donde yo trabajo. Aquí estamos todos los que somos los investigadores principales y por cada una de las instituciones. Y rápidamente les voy a comentar, el estudio empezó desde el año 2008 como línea de base y a partir de ese año hemos venido recolectando información inicialmente de hospitales de Bogotá y posteriormente hemos ampliado a partir del año 2017 con hospitales de Colombia, los 4 de Cali, los 2 de Medellín y 1 de Cartagena. Estos son los datos de los aportes de cada una de las instituciones, de los aislamientos. Aquí están representados los de nuestra región. Y vemos cómo, en cuanto a la distribución de los casos, tenemos un 10% de meningitis, un 65% de neumonías, un 20% de bacteremias. Hay otros diagnósticos en el 3% y la combinación de neumonía más meningitis en un 1.4%. Y sabemos que los niños más pequeños, los menores de 2 años, son los más afectados, un poco menos de la mitad de ellos. En cuanto a la letalidad por diagnóstico, tenemos una letalidad importante, especialmente en meningitis y cuando hay neumonía más meningitis, y es importante también en bacteremia y neumonía. O sea, es una patología que mata. Y cuando vemos cuáles son los serotipos que están presentes, lo mismo. Los que están incluidos en la vacuna PCV10 para el año 2018, pues son menos del 10%, como ustedes ven. En cambio, lo que está incluido, los 3 serotipos adicionales, suman más del 30%. Hay otros que no están incluidos en la vacuna y otros que no están serotipificados, porque pues no todos llegaron a hacerse la serotipificación en el Instituto Nacional de Salud. Y cuando vemos lo mismo en neumonía, de los datos de la red Neumocolombia, también vemos cómo la gran mayoría de los serotipos actualmente vistos están dentro de los serotipos que están incluidos en la vacuna PCV13. Dentro de los que están en la PCV10, realmente es muy poquito, tampoco alcanza el 10%. Cuando vemos si los esquemas de vacunación están completos o no, tenemos un porcentaje de cumplimiento del 62% de todos. Hay esquemas incompletos también, sin información, que desafortunadamente no aparecen en PyWeb ni se toma la información directamente de la historia clínica porque de pronto no lo anotamos o porque no fueron vacunados, que la verdad son los menos. Pero de todas formas es un número importante acá sin información. Entonces tenemos un porcentaje de cumplimiento 62%. La ideal es que hubiera sido más del 90%, ¿no? Y en cuanto a ya desenlaces por serotipo, que la información que ha tenido la red al tener acceso a las historias clínicas, nos ha llamado mucho la atención. Los días de estancia para algunos de los serotipos, especialmente el serotipo 3 y 19A, el porcentaje de ingreso a cuidados intensivos y la mortalidad, que aquí lo vemos tanto para el 19A en el 11% y para el 6A en el 17%. La resistencia por serotipos, vemos acá en la barra, aquí en abajo, en el eje de las X, cada uno de los serotipos y en los porcentajes. ¿Y qué vemos? La barra azul significa sensible a todos los medicamentos. Entre más colores ustedes vean, quiere decir que el aislamiento tiene más capacidad de resistencia a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5 familias antibióticas. Y si ustedes ven el que tiene más colores, pues es el serotipo 19A. Y vemos también cómo esta resistencia ha venido en aumento en los periodos de tiempo. Inicialmente del 20% a penicilina para el primer periodo del 2008 al 2011, luego subió al 25% y actualmente los 14 al 17 del 43%. Lo mismo hace cefotaxima y también ha pasado con eritromicina y curiosamente también tenemos un clon probablemente que es resistente a clindamicina.
Lo mismo ha pasado con la resistencia del 19A en el tiempo. Entre más colores vean y menos grande veamos la franja azul, quiere decir que hay menor sensibilidad y ya vemos prácticamente más del 90% de los aislamientos de 19A tienen resistencia a por lo menos una familia antibiótica. En conclusión, lo que tenemos es que existen diferentes estrategias de vigilancia, tanto a nivel público como privado, que en conjunto permiten evaluar el comportamiento de la enfermedad por neumococo en el país. El neumococo sigue siendo una causa de morbilidad y mortalidad, especialmente en los menores de 5 años, que las vacunas conjugadas contra neumococo disminuyen la enfermedad por los serotipos incluidos en cada una de ellas, y eso lo vemos muy bien en la vacuna 10 valente, cómo disminuyó todos los serotipos que están incluidos, y en Colombia se observa un fenómeno de recambio de serotipos en todos los grupos etarios, especialmente en los menores de 5 años, vemos como el 60% o más están en estos tres serotipos nuevos, el 3, el 6A y el 19A que emergieron, y un menor porcentaje en los mayores de 60 años. Si no controlamos este fenómeno, pues va a incrementar la incidencia y ya estamos viendo cómo la curva se está elevando y vamos a llegar a niveles observados antes de la vacunación. El comportamiento clínico y la sensibilidad a los antibióticos también varía, es diferente de acuerdo al serotipo, esto también lo tuvimos claro. Y lo que hemos visto es emergencia significativa, especialmente de los serotipos 19A y 3, lo cual, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, constituye un cambio relevante en la epidemiología de la enfermedad, y esta información es importante para la toma de decisiones en el ministerio para hacer el cambio de la vacuna que tenemos actualmente por una que cura los serotipos 19A y 3. Se ha presentado mayor proporción de neumonía complicada también, se han descrito complejos clonales, que de esto no les hablé, pero asociado a la emergencia de serotipo 19A, se han hecho estudios de biología molecular que han mostrado cómo estos complejos clonales, el CC320 y el ST13455, se asocian a multiresistencia y por eso hemos visto cómo han ido aumentando con el paso del tiempo. Y igualmente la sensibilidad a penicilina, ceftriaxona y macrólidos ha venido en disminución. ¿Esto qué genera? Mayor uso de antibióticos de amplio espectro, mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayor tasa de ingreso a cuidado intensivo. Ahí no lo puse, pero también mortalidad. También tenemos que tener en cuenta pues, que esto genera incapacidad laboral para los padres, discapacidad, secuelas. No solamente tenemos que ver el momento agudo de la enfermedad, sino todas las complicaciones que puede dejar una enfermedad por neumococo complicada. Eso es todo, muchas gracias. Bueno, doctor Patiño, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Realmente quedamos algo como preocupados, entre angustiados y preocupados, diría yo, tanto por, digámoslo así, el reemplazo del serotipo, la resistencia bacteriana. De modo que vamos a ver al final de nuestra conferencia qué preguntas tenemos. Mientras tanto, el doctor Juan Pablo, por favor, que vaya compartiendo su pantalla. Y al final, por favor, doctor Patiño, no se nos vaya para poder compartir una serie de preguntas que ya empezaron a llegar. Claro que sí. El doctor Juan Pablo Rojas Hernández es médico y cirujano de la Universidad Libre de Cali, es infectólogo pediatra de la Universidad del Bosque, es magíster en epidemiología de la Universidad Libre de Cali, es estudiante de doctorado en salud de la Universidad del Valle, trabaja en la Fundación Clínica Infantil Club Nobel de Cali, es docente de posgrado en la Universidad Libre, es miembro activo de la Asociación Colombiana de Infectología, es miembro del Colegio Médico Colombiano y es miembro de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene. Así que el doctor Rojas hoy nos va a hablar sobre la aportación nasofaríngea en un estudio que se realizó aquí en Cali, en el Club Noel. Así que estamos viendo qué está sucediendo en Colombia y vamos a ver qué está pasando localmente en nuestra ciudad. Así que, doctor Rojas, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, doctora Jaramillo.
Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Valle por la invitación y felicitar al doctor Patiño por la excelente presentación que nos acabó de realizar. Vamos a iniciar entonces con respecto a Streptococcus pneumoniae. Como muy bien lo mencionó el doctor Patiño, se es responsable de más de 1.500.000 muertes al año en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Es la principal causa de neumonía, otitis media aguda, meningitis, bacteriemia y muerte infantil en los países que se encuentran en vía de desarrollo. ¿Cuáles son los inconvenientes que tenemos con neumococo y su vigilancia? En la punta del iceberg, entonces, tenemos lo que evidenciamos, que son las infecciones por neumococo, como otitis, sinusitis, neumonías, infección, enfermedad neumocóxica invasora. ¿Sí? Entonces, ahí hay unos esfuerzos bastante importantes de Sireva y nosotros, que hacemos parte de la red Neumocolombia, como lo acabó de exponer el doctor Patiño, entonces ahí publicamos y vamos manifestando a nivel científico todas esas infecciones por neumococo. ¿Y qué es lo que pasa? En esa base del aire, lo que se necesita todavía seguir investigando, que es la colonización nasofaringe. Y sin embargo, a ver, ¿quién está colonizado por Streptococcus pneumoniae? Entonces hay unas poblaciones infantiles que son bastante vulnerables en Colombia. Nos encontramos con la población crónicamente enferma que tiene patologías de base, como asplenia funcional, anemia de células falciformes. Tenemos guarderías que durante la pandemia pues hubo un cese de actividades en las guarderías, jardines y colegios. Las minorías étnicas en nuestro país son bastante afectadas y asimismo el hacinamiento y la falta de inmunización a lo largo del territorio colombiano en algunas áreas del país por difícil acceso dado a la geografía tan variable que tenemos en Colombia. Este es un estudio bastante muy bonito, bastante interesante y con unos datos muy buenos que fue realizado en conjunto con el Club Noel, la Universidad de Antioquia y la Universidad de Greifswald en Alemania. La metodología, este fue un estudio transversal mediante entrevistas basadas en encuestas y recolección de muestras de esófago nasofaríngeo para hacer una caracterización microbiológica y asimismo saber cuál es la susceptibilidad antimicrobiana de Streptococcus pneumoniae. Analizamos, hicimos diferentes análisis como regresión logística para los factores asociados con la aportación nasofaríngea en neumococo. En total, captamos 452 pacientes que asistieron a la consulta externa de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, de los cuales se captaron pacientes del Valle del Cauca, principalmente de la ciudad de Cali, del departamento del Cauca, Nariño y de Putumayo, hubo captación de pacientes. El método para detectar neumococo, entonces, primero invitábamos a los familiares para que hicieran partícipe con sus hijos de este estudio, se llenó el consentimiento informado, y ya cuando accedieron, se tomó muestras nasofaríngeas a los niños participantes a través de un hisopado nasofaríngeo. En cuanto al transporte y cultivo, el transporte lo realizamos al laboratorio a través de cultivos en platos de agar suplementado con sangre de carnero al 5%, con una incubación de 37 grados centígrados en atmósfera de CO2 al 5%. Asimismo, se hizo la coloración de Gram, se miró la morfología, se visualizó la susceptibilidad a toxina y la solubilidad en la bilis. Entonces, blanco el gallina lo pone, eso nos orienta a neumococo, y asimismo esas cepas identificadas de neumococo se enviaban a la Universidad de Antioquia para el procesamiento del resto del estudio. En cuanto a las características sociodemográficas, encontramos que 241 hombres que correspondían al 56.4% de los niños en el estudio, el 43.6% estaba colonizado.
en las niñas, se captó 211 niñas, de las cuales corresponde al 60.2% de las que participaron en el estudio, y encontramos que el 39.8% estaba colonizada. Mire los diferentes grupos etarios, en donde los menores de 3 años fueron los que más captamos a lo largo del estudio. Y los departamentos, como antes los había mencionado, captamos más por la cercanía de la institución donde se realizó el estudio, pues aquí en el Valle del Cauca, y nosotros recibimos muchos pacientes del departamento del Cauca. En cuanto a la parte étnica, lo dividimos en indígenas, en donde se captó 35 pacientes, que corresponde al 7.7% de la población de estudio, y de ellos 62.9% está colonizado en la población indígena. En cuanto a los afrodescendientes, captamos el 68 afrodescendientes, que corresponden al 15%, y 35.3% estaban colonizados. En cuanto al estrato socioeconómico, como principalmente la Fundación Clínica Infantil recibe un 80-85% régimen subsidiado, estos son los estratos socioeconómicos que más captamos durante el estudio. En cuanto a las diferentes características clínicas, entonces vemos que tenían antecedentes de enfermedades severas, ¿sí? Encontramos que el 9.3% había presentado tenía antecedentes de enfermedades infecciosas severas, de los cuales ellos 54.8% estaban colonizados. En cuanto a los signos y síntomas respiratorios que, digamos, hubiesen asistido en ese momento a la consulta externa, entonces el 59.1% que se captó tenía síntomas respiratorios en ese momento en consulta externa, de los cuales casi el 50% estaba colonizado por neumococo. En cuanto al antecedente de bajo peso al nacer, el 22.3% tenía antecedente de bajo peso, y de ellos el 35.6% estaba colonizado. En cuanto al esquema de inmunización incluido en el programa ampliado de inmunización, se encontró que el 34.1% no se encontraba inmunizado, seguramente que fue principalmente por el grupo etario, porque había unos muy menores de 2 meses. El 8% tenía una incompleta inmunización. El 16.2% se encontraba con una inmunización que estaba en proceso, y los que tenían una inmunización completa con PCV10 correspondía al 41.8%. Ahorita vamos a ver, ya con el análisis multivariado, los resultados bastante interesantes que encontramos. Entonces, comenzamos con el hacinamiento. Se encontró que el 11.3% de los pacientes captados vivían en hacinamiento, y de ellos el 47.1% estaba colonizado. Los que tenían dormitorio compartido con los adultos o con los acudientes mayores, de 354 niños que contenían ese colecho, el 41.8% estaba colonizado. De 61 niños menores de 5 años que vivían con fumadores, el 37.7% estaba colonizado por neumococo. Que tenía contacto con personas enfermas, principalmente tosedores crónicos, se encontró 47 niños, de los cuales el 36.2% estaba colonizado. Que tenía hospitalización, que tenía antecedente o en ese momento hospitalización de personas familiares cercanas que estén hospitalizadas, se encontró que 27 niños, y en esos 27 niños 48.1% estaba colonizado. Y los que tenían una frecuencia bastante alta de consultas recurrentes, que habían estado hospitalizados en lo que llamamos atención en casa,
se encontró 178 niños, de ellos el 48.9% está colonizado. En cuanto a la resistencia antimicrobiana, en la resistencia antimicrobiana, entonces, este todo cuadro lo resumo así. Con neumococo hay unos valores, hay unos puntos de corte que se diferencian entre si la infección es meningia o si la infección es no meningia. En cuanto a penicilina y cefalosporinas de tercera generación, aquí hice bastante énfasis en la resistencia a penicilina meningia en un 57.7%, muy similar a la resistencia en corte no meningio. En cuanto a la cefalosporina de tercera generación, en este caso cefotaxime, tiene una resistencia del 21.7%, que por ahí vi una de las preguntas en el chat, ahí la voy respondiendo. Resistencia del 40.7% de eritromicina, 36% de tetraciclina, 24.3% de clindamicina, de trimetoprim sulfametoxazol 24.9% y ceftriaxona 27%. Entonces, como pueden observar, la resistencia antimicrobiana de todos los 400 pacientes que fueron captados es bastante elevada, que se correlaciona mucho con los datos que el doctor Jaime Patiño nos acabó de exponer. En el análisis multivariado, aquí se encuentran y se van a visualizar las principales conclusiones del estudio. Entonces, el género masculino tenía un riesgo de 1.7 veces mayor de tener portación nasofaríngea por neumococo. En cuanto al grupo etario, los menores de 2 años tenían un riesgo de 3.1 veces mayor de estar colonizado por neumococo. En cuanto al grupo étnico, la población indígena tenía un riesgo de 2.4 veces mayor de estar colonizado. El estrato socioeconómico, el número 1, un 2.2% riesgo mayor de estar colonizado. En cuanto haya tenido síntomas respiratorios al momento de la consulta, incrementó en un 2.1 veces más el estar colonizado. Y lo interesante con respecto a la vacunación que tenía en ese momento el paciente con PCV10, entonces encontramos que los que tenían inmunización incompleta tenían un riesgo mayor de 1.7 veces más de tener portación nasofaríngea, al igual de una inmunización que no se había completado de hasta 3 veces mayor. Entonces, como pueden ver, este análisis multivariado, ahí van sacando ustedes sus propias conclusiones. Ahorita hicimos la distribución geográfica principalmente de los pacientes captados de Cali. Entonces lo distribuimos en diferentes zonas: zona norte, zona centro, zona sur, ¿sí? Asimismo en zona oriente y en zona occidente. Vamos a ver en este mapa que tenemos a mano izquierda. Entonces en los que tenemos en rojo es donde se captaron los principales niños que estaban colonizados por neumococo, lo cual, si hacemos un paralelo con los datos demográficos de la ciudad de Cali, en donde los hogares con hacinamiento reportados desde el 2015 son muy similares a lo que nosotros captamos en nuestro estudio. Asimismo, vemos cómo la densidad de vivienda, o sea, entre menos área hay mayor vivienda en esa población. Vemos cómo todo el sector del oriente representado aquí en el mapa de Cali, lo vemos así mismo nosotros en nuestro mapa del estudio, como la región oriente, la zona oriente y la zona de ladera son los principalmente afectados por la portación nasofaríngea de neumococo. Entonces, vamos viendo cómo esta desigualdad social en nuestra ciudad de Cali también influye mucho con este perfil microbiológico de los hallazgos de este estudio.
En cuanto a las conclusiones, el 41.8% de todos los portadores de neumococo presenta un escenario de cepas multiresistentes y extensivamente resistentes, como muy bien lo mencionó el doctor Patiño, resistencia a 4 a 5 antimicrobianos, lo que constituye importantes reservorios de transmisión bacteriana en todos los menores de 5 años, lo que lleva a aparición de enfermedades por enfermedad neumocóxica, como otitis, sinusitis, neumonías, enfermedad neumocóxica invasora, etc. Existe una necesidad urgente de expandir la inmunización antineumocóxica conjugada en la comunidad y asegurar el cumplimiento de los esquemas de vacunación que se encuentran previamente establecidos y hacer ese salto, a PCV13, que es bastante importante, dado a los datos muy importantes que presentó el doctor Patiño, como los serotipos 19A, 6A y serotipo 3 son los que ahorita están mandando la parada en Colombia. Y en cuanto a los serotipos, en nuestro estudio se nos atrasó un poco por la pandemia. Entonces, en este momento, en nuestro estudio es muy prematuro sacar conclusiones. Sin embargo, en el escenario de lo que llevamos nos indica que hay una diversidad de serotipos con representación de aquellos de alta preocupación en nuestro suroccidente colombiano, como el serotipo 19A, que es multiresistente. Y ya cuando tengamos el segundo artículo completo, en donde vamos a reportar toda la serotipificación y cuando lo tengamos bien construido, buscaremos la manera para compartir los resultados finales y concluir el estudio que estamos llevando. Este estudio se presentó virtualmente, porque no por lo de la pandemia, en el Simposio Internacional de Neumococo y Enfermedades Neumocóxicas, y salió publicado hace 15 días en el Journal of Pediatrics Infectious Diseases, que lo pueden consultar y ahí lo van a tener. Los invito entonces a que me sigan por redes, si tienen dudas o preguntas, si quieren que les comparta la exposición, con mucho gusto. Ese es mi email, y a través de Facebook, Instagram y YouTube me pueden encontrar como Infecto Juanpa. Muchísimas gracias a todos. Bueno, doctor Rojas, muchísimas gracias por tan excelente presentación. Invito también a que venga el doctor Patiño para que nos hagan, para tener una serie de preguntas. Para contestar al doctor Vergara, aunque tuvo en un momento le contestaste sobre el patrón de resistencia actual de la sepsia axona para neumococo, hablabas tú del 27% en este estudio, ¿sí? La pregunta sería, ¿eso es válido tanto para las neumonías como para las meningitis? ¿Y qué pasa, doctor Patiño, a nivel nacional? ¿También ese porcentaje está igual que lo que reportaron aquí en el Club Nobel? Sí, doctora. El porcentaje que yo mostré de resistencia a cefotaxime, específicamente del serotipo 19A, para los años 2014-2017, aumentó del 20% del 2008 al 2011 al 34% en el 2014-2017, que es la información que tenemos más reciente. Esto está hablando de enfermedad neumocócica invasora en todo Colombia. Listo. A mí me queda como claro que el 19A nos está causando muchos problemas en este momento, tanto así como la resistencia bacteriana. Preguntas que se le vienen a uno como en la cabeza, cuando presentas de las nuevas vacunas que vienen, que empiezan uno a ver que están las 19A, pero no falta aquel que diga, ¿sí? Como bien lo presentaste, la vacuna de neumococo 23, la polisacárida 23, también está la 19A. Entonces, no falta quien que diga, listo, entonces vacunemos con la 10 y también vacunemos con la 23. Aunque Juan Pablo en su estudio claramente nos muestra que la clara incidencia de esta enfermedad es en menores de 2 años. Entonces yo quisiera que ustedes nos aclaren por qué es que la BPT, la Neumo 23,
no es útil en este caso para el 19A? Bueno, la vacuna 23 valente polisacárida no está recomendada para menores de 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque la inmunidad del niño menor de 2 años requiere que haya una presentación del antígeno del polisacárido capsular con una proteína para que la respuesta inmune sea de memoria, para que genere finalmente linfocitos de memoria. Si no tenemos esta respuesta de memoria, colocarle una vacuna de 23 valencias a un niño menor de 2 años, esa inmunidad se va a perder en muy poco tiempo, en 1 o 2 meses, no le va a durar más. Entonces, si realmente queremos cubrir al niño menor de 2 años, tenemos que hacerlo con una vacuna conjugada. Pues las vacunas conjugadas, por eso están aprobadas, es precisamente a partir de las 6 semanas de vida para prevenir esta infección. La vacuna 23 valente, pues ya se puede utilizar a partir de los 2 años en grupos especiales, ¿cierto? Para pacientes de alto riesgo, pero no nos va a servir en los menores de 2 años. Por otro lado. Por otro lado, en niños, la respuesta a los serotipos 19F y 23F es baja con la vacuna polisacárida. Asimismo, los serotipos 6A y 6B es prácticamente nula. Un inconveniente adicional que tiene la polisacárida es su incapacidad de inducir inmunidad de rebaño, para que lo tengan ahí presente. Y la vacuna no es eficaz para la prevención de otitis media aguda, ni sinusitis, ni otras infecciones comunes del tracto respiratorio superior con la vacuna polisacárida. Aquí el doctor Pedafán nos dice que es importante que se discuta sobre la cobertura de vacunación, puesto que una cobertura inferior al 90% está por debajo de una cobertura protectora poblacional. Y él dice, ¿no?, que cree que no se trata del tipo de vacuna, puesto que si en el 2010 se introdujera la 13 con una cobertura tan baja como el 61%, igualmente estaríamos con incremento de infección invadida posiblemente por otras cepas diferentes. ¿Qué opinan ustedes del comentario del doctor Perafán? Bueno, es cierto que la cobertura vacunal está disminuida y eso nos pasó inclusive más a partir del año 2020 por la pandemia. Hubo gente que dejó de asistir a los puestos de vacunación. Sin embargo, si pensamos que esa sea la explicación, ¿por qué pasó lo mismo en Chile, que tiene un sistema de salud pública más fuerte? ¿Por qué pasó lo mismo en Brasil, que también ellos son, digamos, líderes en vacunación? ¿Por qué pasó en Paraguay? O sea, es un fenómeno que ha pasado en todos los países que han vacunado con PCV10, ¿sí? Entonces, no es un fenómeno local, es un fenómeno que ocurre en todos. Sé que la cobertura ha estado baja y los datos que tenemos nosotros también hablan de que solamente el 62% tiene el esquema completo, pero también había un número importante de cercano al 20% que no teníamos la información, porque no tenemos el carnet a la mano. No sé, Juan Pablo, ¿quiere agregar? No, sí, totalmente. Y en cuanto a la cobertura vacunal, está escrito y esto está en la página del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Entonces, ¿cómo se han ido disminuyendo a lo largo de la pandemia? No sé si me permite, yo proyecto un par de diapositivas en donde vemos cómo se cayó la vacunación en nuestro país. Estas son unas diapositivas que me compartió la doctora Claudia Beltrán, que es una gran amiga y colega, ¿sí? Entonces, para darle la respuesta al doctor Perafán, de datos actualizados, pues. Entonces vemos cómo la comparación de las dosis aplicadas, se evaluaron las diferentes vacunas trazadoras en el país, ¿sí? Y observamos cómo veníamos con una buena cobertura en el año 2019, cómo veníamos y cómo se descuelga la pentavalente, ¿sí? 2020 se vino abajo totalmente la cobertura
vacunal de la pentavalente. Estos datos Colombia. Igualmente sucedió con la triple viral, cuando se administra al año de vida. Entonces veníamos con una buena cobertura vacunal en el 2019, inicia el 2020 y empieza a descolgarse totalmente. ¿Sí? Ven como los años, y estas son las vacunas trazadoras en el país. ¿Sí? Entonces, como pueden visualizar, se cayó la triple viral, la pentavalente, y un poco también se descolgó enormemente en cuanto al esquema de inmunización, y estos datos son recientes del Ministerio de Protección Social y de Salud de Colombia. ¿Se nos fue el sonido al final, Juan Pablo? Con eso quería concluir y ampliar lo que muy bien dijo el doctor Patiño de cómo las vacunas trazadoras en Colombia se vinieron a piso con el inicio de la pandemia. Sí, y ahí mismo cayó la vacuna de neumococo. Claro, tenemos también que tener en cuenta esta población migrante que tenemos no vacunada, que también sigue siendo un problema para nosotros. Si yo busco, y con esos datos que nos mostró el doctor Patiño, y si bien es cierto, la PCV10 hizo un gran impacto, recién entró aquí en el PAI. Si yo digo, con los serotipos vacunales que tenemos hoy en día, ¿sí? ¿Cuál sería la cobertura que yo tengo tanto para PCV10? Y si yo tuviera la PCV13 en mi programa del PAI, ¿cuál sería, cuántas neumonías o cuántas meningitis pudiéramos evitarnos, por ejemplo? Bueno, así como en número de como casos, porcentaje, sí, pues por porcentaje lo que vimos es que en este momento la incidencia o la circulación de serotipos incluidos en la vacuna PCV10 es menor al 10%. Eso habla muy bien de la vacuna PCV10, o sea, quiere decir que redujo dramáticamente, y en los datos que mostré de todos los países del área, de Colombia, Brasil, Chile y Paraguay, veíamos una reducción del 84%. Para los años que fueron incluidos en ese reporte. Entonces quiere decir que en este momento la circulación de PCV10, de los serotipos que están incluidos en PCV10, es cercana al 10%. Solamente el serotipo 19A es el 50% de lo que está circulando en este momento en nuestro país. Entonces el 6A y el 3 suman un poquito más del 10-15% más, o sea, estamos dejando de cubrir más de dos terceras partes de lo que está circulando, ¿sí? Entonces, eso es algo importante porque sabemos que las vacunas conjugadas son vacunas costosas, ¿sí? Pero entonces también tenemos que mirar el costo y el beneficio. O sea, ¿cuánto estamos pagando como país y qué estamos recibiendo de beneficio? Eso también es importante considerarlo a la hora de tomar decisiones. Y para los colegas que están presentes, la microbiología es totalmente cambiante, los microorganismos, y en este caso las bacterias van cambiando su perfil de susceptibilidad, de resistencia. El ejemplo claro es que los serotipos vacunales con PCV10 disminuyeron, cumplieron su función, y los no vacunales empiezan a incrementar. Datos muy interesantes de Israel. Israel pues nos lleva años luz, pues, en cuanto al esquema de inmunización. Entonces ya Israel pasó a otra etapa, en los que ellos están diciendo, mire, ya, pues, ya los serotipos cubiertos por PCV13 ya hizo una buena función, sin embargo, los serotipos que no están incluidos en PCV13 ya empezaron a incrementar. Entonces ellos ya están mirándose en PCV20, ¿sí? Entonces vamos viendo que ahí Colombia va quedadito, y como otros países que ya están pensando en PCV20 por la microbiología tan cambiante a nivel mundial. Una pregunta que quiero hacerles, porque es una pregunta frecuente, ustedes saben que yo soy vacunadora y muchas veces se encuentra uno con talanqueras y que uno manda a los niños, a los centros de vacunación, y después de los 12 meses
Recordemos que el meningococo es la segunda causa de meningitis en Colombia. Entonces, aunque no esté incluido en el PAI, sería bueno que estos niñitos estuvieran vacunados con el meningococo, y uno los manda a vacunar y le dice: no, es que no podemos poner neumococo con meningococo, ya sea Minactra o Pfizer o Nimenrix o Menveo, porque no se pueden poner las dos vacunas al mismo tiempo. ¿Ustedes qué opinan de esa práctica o de esas oportunidades perdidas? Sí, pues es algo que no debe pasar, porque pues cuando se hicieron los estudios con Menactra, la comparación que se hizo en ese momento fue con PCV7, y lo que pasó fue que cuando aplicaban al mismo tiempo, a los 12 meses, Menactra y PCV7, la Prevenar 7, digamos, sí se vio cómo los títulos de anticuerpos contra 3 de los serotipos incluidos en la vacuna disminuyeron y no cumplieron, digamos, el criterio de no inferioridad, ¿listo? Pero en la práctica, digamos que eso fue algo que pasó en laboratorio. En la práctica no se ha visto que eso realmente afecte en forma significativa, ¿sí? Hay otras vacunas como Menveo también, que también se vio que bajaba digamos, los títulos de anticuerpos contra, si no estoy mal, 1 o 2 de los serotipos incluidos también en la PCV7, y con la vacuna Nimenrix no ha habido hasta el momento ese reporte, ¿sí? O sea, no ha habido ese problema teórico, digamos, de disminución de la capacidad de producción de anticuerpos a la dosis de los 12 meses, que es muy importante, pues, para completar el ciclo de vacunación. Y hago ahí una cuñita: el próximo 27 de julio, por este canal de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Valle del Cauca, vamos a tener una excelente conferencia con el doctor Wilfrido Coronel sobre meningococo, o sea que los estamos invitando desde una vez. Yo quisiera preguntarle a Juan Pablo, ¿cuál es la importancia de la portación orofaringia en niños? ¿Por qué nos preocupa tanto eso? Muchas gracias por la pregunta, doctora Jaramillo. Y muy, muy valiosa, porque la portación nasofaringia es como, lo voy a decir así como palabras maluquitas, es como si esos niños fueran pequeños bioterroristas, ¿sí? Andando por la casa, y esos pequeños bioterroristas con la portación nasofaringia, entonces conviven con abuelitos, conviven con personas mayores, ¿sí? Entonces, incrementa el riesgo de tener meningitis, neumonías, enfermedad neumocócica invasora. Entonces, ese es el gran riesgo de la portación nasofaríngea. Y la importancia de la vacunación conjugada es que me ayuda a erradicar esa portación nasofaríngea. ¿Ambas vacunas cumplen la misma función, doctor? ¿Tanto la 10 como la 13? Como podemos, pues PCV13, al cubrir el serotipo 3, 6A y 19A, entonces da una mayor cobertura a los serotipos que actualmente son los que están rondando y haciendo daños en nuestro país, principalmente, como lo dijo el doctor Patiño, 19A, ¿sí? En un 50%, entonces, de los hallazgos microbiológicos. Entonces sí se nota la diferencia, y nosotros estamos quedados como país, estamos quedados porque ya desde hace rato tuvimos que haber migrado a PCV3, ¿sí? Y llegará en unos 5 o 10 años que PCV13 nos quedará corto y tendremos que pasar a PCV20. Y en 20, 30 años PCV20 nos quedará corto y pasaremos a, bueno, no sé, si todavía estamos vivos en esa época. Pero esa es la microbiología, esa es la naturaleza de las bacterias. Y yo quisiera ahí hacer como un enganche ahí. En el estudio que usted presentó me llamó mucho la atención, que dice que el 83% de los niños duerme con un adulto. Entonces, ahí se me ocurre a mí en este momento,
la importancia de pronto preguntar, no sé si ustedes en el estudio lo hicieron, si ese adulto eran los papás o eran los abuelos, porque ahí vendría la importancia de vacunar a los adultos mayores de 50 años contra neumococo, contra la conjugada. Entonces, porque me llamó la atención ese dato tan importante. ¿Duermen con quién? ¿Con los papás o con los abuelos? Esto, una pregunta bastante interesante, porque es que realmente vivimos en una sociedad que es bastante disfuncional como familia, ¿no? Muy pocos conviven con padres actualmente, pues juntos y todo eso. Entonces, con el abuelo, con el padrastro, con el tío que está a cargo, más que todo, toda la población, pues que es una población demasiado vulnerable, la que se atiende en la Fundación Clínica Infantil Club Nodel. Entonces, vimos que la que mayor captamos fueron estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, interesante replicar este estudio en los otros estratos sociales para comparar, ¿sí? Para visualizar, ¿sí? La desigualdad social también influye en la aportación nasofaríngea. Son interrogantes que yo creería que sí, ¿sí? Porque viven en mayor hacinamiento, comparten con adultos, ¿sí? Entonces, es bastante complejo en una sociedad tan disfuncional como la nuestra. Yo quisiera también, pues apoyando todo lo que dice Juan Pablo, que cuando vemos los datos de enfermedad neumocócica invasora en adultos mayores, los números son incluso más altos de lo que hay en pediatría. O sea, esto no es solamente una enfermedad pediátrica, esto es una enfermedad que nos afecta a las poblaciones de los dos extremos de la vida y a las poblaciones que tienen algún grado de inmunocompromiso en mayor medida que en la población general, pero afecta a todos los grupos etarios, ¿sí? Y cuando vemos los datos del Instituto Nacional de Salud, que ustedes lo pueden consultar en la página web, vemos cómo el número de casos es mucho más alto en población mayor, más de lo que vemos en pediatría. Y esa población, como usted lo dice, doctora Jaramillo, pues no está incluida formalmente dentro del plan ampliado de inmunizaciones, ¿sí? Solamente en algunas áreas del país se vacuna contra neumococo en mayores de 60 años. Sé que en Bogotá lo hacen. Yo diría que nosotros los pediatras, o por lo menos yo en mi consulta, yo soy una de las que propongo y le digo al abuelito cuando va, usted ya tiene la vacuna del neumococo, de la influenza anual, del herpes zóster, pero yo creo que somos nosotros los pediatras los que tenemos que empezar a crear esa conciencia de los adultos, porque desafortunadamente en las universidades y en no les enseñaron a meter, pensaron que vacunas eran solamente de niños. Entonces eso es de pediatras, y un internista jamás pregunta por un esquema de vacunación, a no ser de que sea un infectólogo. Yo quisiera, doctor Patiño, yo sé que usted trabaja con gente trasplantados, inmunocomprometidos. Nosotros tenemos una población grande de pacientes con anemia de células falciformes. Yo quisiera que de pronto nos hable un poquito más de eso, porque yo creo que de pronto a nosotros como que se nos olvida. Yo no sé si ustedes tengan algún estudio, alguna cosa, que nos digan cuántos de esos pacientes están vacunados y cuántos se complican con enfermedad invasora por neumococo. Bueno, esa es una excelente pregunta que no le tengo la respuesta, pero es un punto para trabajar. Sí, o sea, yo sé que en la red Neumocolombia nosotros tenemos identificados el estado de inmunocompromiso. No se los presenté en este momento, pero me comprometo a hacerles llegar esa información de lo que tenemos en la red, porque esa información desafortunadamente no la brinda el Instituto Nacional de Salud. Ellos solamente informan serotipos que están presentes en los cultivos. Ellos no dicen si el paciente está vivo, está muerto, tiene cáncer, tiene VIH, tiene drepanocitosis. Esa información la tenemos en la red, pero no la tengo en este momento condensada para poderle contestar bien esa pregunta. Y nosotros tenemos que asegurarnos que, y eso no, hemos venido trabajando con las oncohematólogas que por lo menos trabajan en Fundación Valle de Lili, en que todos estos niños tengan su esquema de vacunación completo contra neumococo, contra meningococo,
contra el virus de influenza y pues obviamente que todas las demás vacunas estén incluidas. Nosotros también sabemos que estos niños no responden igual a las vacunas, de pronto los títulos no van a ser de la misma cantidad que lo que tuviera un niño que no tiene alguna de estas condiciones, pero es mejor tenerlos vacunados a no tenerlos vacunados, indiscutiblemente. Bueno, yo quiero hacer unas dos últimas preguntas que son como las que nunca han de faltar en estos momentos de COVID, y es lo que está pasando ahora en vacunación, que vacunan contra el COVID, estamos en plena época de influenza, y les posponen o no les hacen poner influenza, que porque le acaban de poner el COVID. Entonces, yo sé que el lineamiento de Colombia dice que hay que esperar 14 días, pero quisiera que me hablaran un poquito sobre la vacunación del COVID y vacunación concomitante con COVID, los tiempos que hay que esperar y todo esto. Sí, como usted bien lo anotó ya, en Colombia el lineamiento es que la vacuna contra el COVID se aplica sola, no se aplica en este momento combinada con otras vacunas. Ya hay estudios que están saliendo de vacunación combinada con influenza y COVID y otro de neumococo 20 con COVID, que es el estudio que tiene también Pfizer y que empezó hace menos de 2 meses. Entonces, hasta el momento de neumococo y COVID, pues todavía no han salido los resultados, pero esos estudios se están haciendo en adultos mayores de 65 años que ya han recibido el esquema de 2 dosis de vacuna de COVID y se les está colocando una dosis de refuerzo. Y en vacunación con influenza, también ya hay informes preliminares de que no hay problema con la generación de anticuerpos. Pero digamos que tenemos que esperar los lineamientos a que nos den autorización para poder hacer la combinada. Seguramente, como hemos venido viendo nosotros con las demás vacunas, se podrá hacer combinación simultánea de varias vacunas, pues todavía no tenemos claro cuál sería el esquema, en pediatría especialmente, pero seguramente vamos a llegar a eso, yo creo que es cuestión de tiempo. Listo. La pregunta del millón, tercera dosis de Pfizer para COVID. Pues lo que ha dicho la OMS hoy precisamente es que espérense, esto ante la falta de vacunas que ha habido a nivel mundial, se ve como un poco de inequidad o mayor inequidad la que ya hay para tener oportunidad y acceso a la vacunación. Yo creería que así como vemos nosotros que con la vacuna de neumococo es necesario irnos ajustando a la epidemiología, y lo hemos venido diciendo durante toda la presentación, con vacuna de COVID pues todavía información clara acerca de si las vacunas actuales que tenemos son suficientes, el tiempo de protección, sabemos que hasta los 8 meses para las vacunas de RNA mensajero estarían con títulos adecuados, no sabemos más allá de ese tiempo. No sé si Juan Pablo tiene más información. Yo creería que por ahora es cuestión de esperar los resultados de los estudios. Sí, esperar los resultados. Y lo otro es que vamos a llegar en un futuro en que para tal área geográfica del mundo donde están circulando estas variantes, entonces hay una vacunación específica para esa población del mundo que me cubra estas variantes. ¿Sí? Y muy seguramente vamos a tener que realizar refuerzos anuales, porque entre más variantes circulen, más facilidad le da SARS-CoV-2 de mutar y generar nuevas variantes. Entonces, lo importante es aprovechemos que tenemos vacunación contra COVID-19, que le perdamos el miedo a las vacunas, que las vacunas salvan vidas. Entonces, primero, y perdamos ese temor porque hay mucha población renuente, con temores, con miedo a vacunación. Listo. Aquí hace un comentario la doctora Marta Álvarez, infectóloga de Bogotá, a quien queremos muchísimo.
hace un comentario, dice pues que realmente no debería existir en teoría ningún problema con la administración simultánea contra la influenza o dejar algunos días más para evitar confundir en casos de reacción. Realmente, si uno se pone a pensar, pues no habría ningún problema. La pregunta que nunca falta en los escenarios de neumococo. Doctora, yo tengo un paciente de 2-4 meses, ya le puse la neumo 10, la PCV10, pero resulta que asistí a esta excelente conferencia y quedé como preocupada porque me paso para 13, termino con 10, ¿o qué hago con ese paciente? Ya tiene una, dos dosis, ¿y cuántas dosis más le voy a poner a ese paciente? Pues los esquemas de vacunación con PCV13, en, por lo menos lo que se debe aplicar en el primer año de vida, sí o sí tienen que ser dos dosis. O sea, no puede ser que yo solo le ponga, como lo he visto, que formulan PCV13 a los 6 meses y que continúe con la PCV10 a los 12 meses. Ese esquema queda cojo. Ese esquema no es un esquema que primero no está probado en ninguna parte. Eso es una invención ahí como hechizo de tratar de adaptarnos a lo que estamos viendo de epidemiología, pero no es la solución. La solución es cambiar. O sea, eso, yo no creo que alguien tenga duda de que haya que cambiar, ¿sí? La solución es cambiar para mejorar, para tener mayor cobertura. Entonces, si le van a colocar vacuna PCV13, tiene que ser dos dosis antes del año y un refuerzo. Si ya el niño completó el esquema de tres dosis, digamos, de PCV10 y quieren tenerle, ofrecerle protección, en mayores de un año, pues la recomendación es solamente una dosis, ¿sí? Pero yo insisto, si queremos proteger, tenemos que proteger al grupo de mayor riesgo. ¿De mayor riesgo cuáles son? Ya lo mencionó Juan Pablo en su estudio, lo mencionamos también nosotros, son los menores de 2 años. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, hagámoslas bien, no las hagamos ahí a lo hechizo, es lo que pienso yo. Bueno, no hay más preguntas, no veo más cosas, lo único que tengo es felicitarlos por tan excelentes datos, por enseñarnos que tenemos que seguir presionando desde todos los ámbitos para el cambio hacia PCV13. Yo quisiera que ustedes nos dejaran un mensaje final para nuestra audiencia. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren darles hoy a todos nuestros asistentes? Yo creo que el mensaje es no perdamos oportunidad de vacunación. Incluso con la que tenemos actualmente, que sabemos que funciona para los serotipos, hay que cumplir con el esquema, sigamos asistiendo a las vacunaciones, pero también con esta información que les estamos dando, entonces es bueno que también nos pongamos en el modo de que tenemos que exigir que esto cambie. O sea, no podemos permitir, pienso yo, que las cosas sigan así. ¿Y que hasta cuándo? O sea, lo que decía Juan Pablo, entonces nosotros vamos siempre en la cola, en la cola, en la cola. O sea, hay países del área de Latinoamérica que tienen desde hace muchos años PCV13. Países que tienen, son de menores recursos que nosotros. Entonces no es claro por qué no se ha hecho el cambio. O sea, no creo que sea por el factor monetario que no se haya hecho el cambio. Entonces necesitamos que realmente haya ese cambio. Y pues la idea es que, ya conociendo esta información, difundiéndola, seguramente va a ser más fácil que los tomadores de decisiones hagan esa decisión. Y la vacunación después del agua potable es lo que más ha salvado vidas en el mundo. Y nosotros como médicos, como esos medios de transmisión de la información a nuestros pacientes, comencemos con nuestro núcleo familiar, incentivándola a vacunar, y así se va replicando y con nuestros pacientes, y vamos haciendo una onda expansiva de lo importante de la vacunación, de erradicar las vacunas. Nosotros somos unos medios muy importantes para transmitir esa seguridad, ¿sí? Porque es que también hay unos colegas que no se me documentan bien y entonces al no documentarse bien, entonces sienten temor de la vacunación. Entonces estos espacios son importantes para aprender, para estimular la vacunación
y esto es lo que realmente salva vidas. Salva vidas. El mensaje es vacunación full para todos. Bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo que los esperamos para el 27 de julio con el doctor Wilfrido Coronel. También quiero decirles que mi mensaje sería, con todo lo que acabo de oír, es que la PCB10 hizo su muy buen trabajo, pero yo creo que tenemos que pasarnos a la PCB13. Creo que esta noche voy a dormir con la 19A y la multiresistencia que me acaban de demostrar ustedes. Recuerden que esta conferencia va a quedar colgada en YouTube, en la página de la Sociedad de Pediatría. Y de nuevo, doctor Patiño y doctor Rojas, mil y mil, mil gracias. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, al capítulo de la Regional Valle del Cauca. Muchas gracias a usted, doctora Jaramillo. Juan Pablo, lo felicito por el trabajo que hicieron en Club Nobel. Muy, muy buen trabajo. Estamos esperando que salgan todos esos resultados de serotipificación. Y seguramente van a mostrar lo que pensamos que está circulando en la aportación nasofaríngea, no solamente de los niños, yo también creo que los adultos mayores están igualmente colonizados. Sí, señor. Muchísimas gracias. Un gusto compartir el panel con usted, doctor Patiño. He aprendido siempre de usted bastante, y la doctora Yané Jaramillo también ha aprendido un resto desde siempre. Muchas gracias por compartir con ustedes, gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría, y bueno, nos estamos viendo en futuros encuentros. Muchas gracias. Gracias.